Hola amigos, feliz lunes para todos. Hoy vamos a preparar un bizcocho de limón con mermelada de moras. Está delicioso. Es un bizcocho muy casero que todos podemos hacer en casa en realidad. Les comparto la lista de los ingredientes y también quedará en la cajita de descripción. Comenzamos. En un tazón vamos a colocar los huevos y vamos a empezar a batir. Cuando ya los huevos hayan espumado bien, vamos a empezar a agregar poco a poco el azúcar. Y una vez esté bien integrado, agregaremos la esencia de vainilla. Luego vamos agregando poco a poco el aceite. Y nos aseguramos de que esté bien integrado antes de empezar a agregar nuestra leche vegetal. Yo estoy agregando leche vegetal de almendra, pero usted puede agregar la leche de su preferencia. También vamos a agregar limón, jugo de limón. Agregaremos también una pizca de sal y vamos a incorporar nuestros ingredientes secos tamizados. Estoy usando premezcla comercial sin gluten. Y polvo de hornear. Siempre es importante tamizar porque a veces hay restos que no queremos que aparezcan en nuestra preparación. También voy a agregar la ralladura de 2 limones. Mis limones no son muy grandes, así que si su limón es grande, entonces solo rallé uno. Con la ayuda de una espátula voy a integrar bien mis ingredientes secos y luego continuaré batiendo un poco más con mi batidora eléctrica. Lo voy a colocar en un molde de corazón, es desmoldable, sin embargo voy a colocar papel de horno porque, para ser honesta, es la primera vez que lo voy a hacer en este tipo de molde y no sé qué tanto me va a crecer. Si de casualidad no tienen un molde de corazón, que este es de 17 y medio más o menos en su parte más ancha, pueden hacerlo en un molde redondo de aproximadamente 19 centímetros de diámetro. Vamos a llevar a horno precalentado, 180 grados centígrados. En mi caso tardó 45 minutos, pero saben que cada horno es diferente, entonces podemos hacer la prueba del palillo. Dejamos que nuestro bizcocho enfríe por lo menos 30-40 minutos. Pasado este tiempo ya podemos desmoldar y podemos cortar nuestro bizcocho. En mi caso corté la parte de arriba para nivelarla y después lo corté en 2 capas. Es importante para armar el bizcocho que todo esté frío. Entonces, después de haber preparado mis bizcochos, los envuelvo en plástico de cocina y los llevo al refrigerador. En una ollita o un sartén vamos a colocar agua. Nuestros frutos, en mi caso, son frutos congelados. Vamos a colocar azúcar. Y también agregaremos un poco de jugo de limón. Vamos a dejar que hierva aproximadamente unos 5 minutos y luego vamos a disolver en un poquito de agua almidón de maíz y lo vamos a integrar a nuestra preparación y lo vamos a mezclar bien hasta integrar. Ya en este momento ella ya va a haber espesado. Retiramos del fuego, colocamos en un recipiente, lo dejamos enfriar a temperatura ambiente. Cuando haya bajado esa temperatura, lo llevamos a refrigerar. Voy a envolver en plástico de cocina mis bizcochos y los voy a llevar a refrigerar unos 20 minutos. Necesito que todo esté frío a la hora de armar el postre.
y vamos a preparar una crema vegetal a la cual voy a agregar vainilla. La mía ya está endulzada, pero si la suya no, puede agregar de 2 a 3 cucharadas de azúcar glas o azúcar impalpable. Esto ya es muy al gusto, la cantidad de azúcar que incorporemos. Y cuando ya la tengamos montada, la podemos llevar a refrigerar un poquito, de 10 a 15 minutos puedo hacer. Preparé un almíbar, el cual lo hice con azúcar, agua y un poquito de brandy. Las cantidades estarán en la cajita de descripción. Y también ya debe estar frío o reposado. Bañamos nuestros bizcochos con el almíbar y después ya podemos colocar nuestra mermelada. Con mucho cuidado porque el bizcocho es suave. Coloqué en 2 mangas diferentes mi crema batida. En una coloqué la Duya 1M de Wilton y en la otra simplemente corté la puntita para ayudarme con la decoración. Y entonces con la ayuda de la manga voy a colocar un poco de la crema. Y ahora la parte que se horneó abajo es la que voy a colocar en la parte superior. Vamos a repetir de nuevo el proceso colocando almíbar en nuestro bizcocho. Decoramos al gusto con nuestra crema batida. Coloco en el centro un poquito de mermelada y decoro con la fruta de mi elección, que en este caso son moras y unas frambuesas. Como vieron, es un bizcocho muy fácil de preparar. Si ustedes quieren, pueden cubrirlo totalmente con crema batida. Para eso van a necesitar el doble de los ingredientes, pero eso queda totalmente al gusto. Les traigo esta propuesta porque creo que es una manera rica para celebrar el Día de San Valentín. Además, muy fácil de preparar, no necesitan saber ninguna técnica especial y queda muy rico. Quiero agradecerles a todos el apoyo que me dan acompañándome en el canal, compartiendo y dándole like a las recetas. Les quiero recordar que este postre se puede comer al momento del montado o pueden dar de 1 o 2 horas para que esté más frío para poder servir. Espero que les haya gustado la receta. Y si aún no se suscriben, les pido su apoyo para que nuestra comunidad siga creciendo. Estoy segura que les va a gustar todas las propuestas que traeremos para ti. Gracias por su compañía y nos vemos la próxima semana. Hasta pronto.